Mi nombre es Juan Musar, yo soy analista de Fibo Group y les quiero dar una cordial bienvenida al último webinar de la presente semana. Durante el día de hoy, en la primera parte veremos medias móviles y en la segunda parte el indicador MACD. Al finalizar las medias móviles, realizaremos un break de 5 minutos y brevemente antes de eso responderé las preguntas que hayan realizado. De esa forma no perderé la dinámica del curso y evitaremos perder tiempo en algunas preguntas que podrían ser respondidas a medida que transcurre la presentación. Espero que todos tengan abierta su plataforma demo de Fibo y cualquier duda respecto a su descarga en el panel nos está acompañando Enzo Rodríguez, quien estará encantado de poder ayudarlos en cualquier duda. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy con medias móviles. Partamos. ¿Qué es lo que es un indicador técnico? Definición. Un indicador técnico es una serie de datos que se deriva al aplicar una fórmula a una serie de precios históricos. Su cálculo incorpora rango de precios, es decir, la apertura, el precio máximo, el precio más bajo y el precio cierre. Otros indicadores técnicos únicamente utilizan el precio de cierre. Y muchos otros incorporan el volumen dentro de su cálculo. Veamos un ejemplo muy simple de una media móvil simple de 3 días de la paridad dólar-peso, en este caso es el peso chileno. Observar que yo tengo, muestro la fecha, días, posteriormente podrán visualizar el cierre de cada día. ¿Se fijan? Y finalmente calculo la media móvil de 3 días. Observar que la media móvil de 3 días simplemente va a ser la suma de los últimos 3 días dividido por 3. Es decir, 529.47 más 530.46 más 529.25 dividido por 3 que me va a dar 529.73. Así de simple. La observación de los indicadores técnicos nos permiten pronosticar comportamientos del precio subyacente. Los indicadores técnicos nos pueden señalar momentum, es decir, la tasa de aceleración del precio o del volumen. También nos indican volatilidad, flujos de dinero, nos permiten identificar cambios de tendencia y apoya el análisis de patrones gráficos. Los indicadores técnicos, como podrán ver en este pequeño gráfico a mano derecha, en la parte inferior del cuadro, generalmente pueden encontrarse en la parte superior del gráfico, pueden encontrarse bajo el gráfico o pueden encontrarse plasmados sobre el precio. Los indicadores técnicos se separan en dos tipos, los líderes y los rezagados. Hoy día vamos a profundizar en los indicadores rezagados, como la media móvil, y posteriormente veremos el MACD, que se construye a partir de un indicador rezagado, pero tiene propiedades de indicador líder. Entonces, vámonos a un indicador rezagado o también denominado en inglés como lagging indicator. ¿Qué es lo que es un indicador rezagado? Este es un indicador que siempre va detrás del precio. Este realiza seguimiento al movimiento del precio y por tanto es denominado un indicador de seguimiento de tendencia. Su naturaleza es confirmar la fuerza de una tendencia y en segundo plano generar señales de compra y venta. Los indicadores rezagados son útiles en periodos de tendencia y nada de efectivos en fluctuación lineal. Estos nos señalan hasta cuándo mantener la posición y actualmente se encuentra dentro de una tendencia definida, tendencia que puede ser alcista o bajista. El indicador más popular de todos es la media móvil. Vamos a iniciar con la media móvil simple. Definición. Este es un indicador de muy fácil cálculo y es base de otros indicadores técnicos más sofisticados. Este suaviza una serie de datos para facilitar el reconocimiento de tendencia. Ustedes podrán ver que la cotización va subiendo, cayendo, creando cimas y pisos, y a veces es difícil ver hacia dónde van los precios. Pero con la media móvil
debido a que suaviza los precios, yo puedo tener una certeza, por ejemplo, que los precios van a la baja, independiente de las oscilaciones que estamos viendo. Aunque su esencia sea identificar tendencias, también las medias móviles nos determinan zonas de soporte y resistencia y nos proveen señales de compra y venta. Existen básicamente dos tipos de medias móviles y uno de estos es la media móvil simple y la otra es la media móvil exponencial. La media móvil exponencial la vamos a utilizar para el cálculo del MACD, que veremos en la segunda parte del curso. Entonces, cálculo de la media móvil. La media o el promedio, que es lo mismo, se calcula sumando los precios de un rango de días y dividiendo el resultado por el mismo número de días. El término móvil refiere a la repetición sistemática del mencionado cálculo. Para su cálculo, lo usual es utilizar el precio de cierre. Veamos un ejemplo de una media móvil de 10 días. Veamos que acá en este cuadro tenemos el día 1, 2, 3, hasta 20, tenemos los precios de cierre y posteriormente tenemos la media móvil. La media móvil del día 10, en este caso, en este ejemplo acá, la media móvil del día 10, es el primer cálculo posible tomando los precios entre 1 y 10. La media móvil del día 11 se calcula tomando los precios entre el día 2 y el día 11, y así sucesivamente. La lógica sugiere que el precio debería tender hacia el promedio. Si la media del día 10 es igual a 66,39, y este valor es superior al cierre, que es 66,06, esto indica que el precio debería subir para tender hacia el promedio. Ahora, el concepto más importante es el que está expuesto acá abajo. Cuando el precio busca su media móvil, es decir, si es que 66,39 busca 66,06, el activo está experimentando una fluctuación lineal y por tanto pronostica muy mal qué es lo que puede suceder con el precio subyacente. Y cuando se desacopla, cuando se separa, hay una diferencia notoria entre el precio de cierre y la media móvil, el precio tiende a buscar una tendencia. Esto lo vamos a ver ahora con ejemplo. Una propiedad que ya señalé es que suaviza una serie de precios facilitando el reconocimiento de la tendencia. Por ejemplo, en la presente imagen, yo veo que los precios están fluctuando linealmente, pero la media móvil me dice que van al alza los precios. Si yo miro ahora este mismo gráfico desde otra perspectiva, me puedo percatar que efectivamente los precios iban al alza. La media móvil realiza un seguimiento a la tendencia. Este rezaga al precio. Siempre va sobre cuando el precio tiende a la baja o va en la parte inferior cuando el precio tiende al alza. La media móvil se desarrolla con un desfase con respecto al precio, lo cual no es necesariamente negativo, ya que siempre voy a preferir apostar en dirección de la tendencia. El desfase refiere a que primero cae el precio y luego va a caer el promedio de los precios. Primero va a subir el precio y luego, posteriormente, en forma rezagada, va a subir el promedio de los precios. Si la media móvil sube, el promedio de los precios está subiendo y, por ende, es probable una tendencia alcista. Ajuste de los parámetros de una media móvil. Las medias móviles se pueden calcular utilizando distintos rangos de tiempos y el parámetro que yo escoja va a depender de nuestro horizonte de inversión. Por ejemplo, en este gráfico, podemos ver que he trazado medias móviles de corto plazo, entre 5 y 20 días, observar que la línea
color amarillo es una media móvil de 5 días. Posteriormente hay una línea color rojo, que es una media móvil de 20 días. Posteriormente hay una media móvil de 70 días, el promedio de los últimos 70 días. Y finalmente podemos visualizar una media móvil de 200 días. A medida que aumenta el número de días, el parámetro utilizado para calcular la media móvil, podemos visualizar que la media móvil se aleja más del precio a medida que el precio experimenta tendencia. Fíjense que el precio subyacente está experimentando una tendencia alcista y podemos ver que a medida que se consolida dicha tendencia alcista, la media móvil de 200 días tiende a alejarse más del precio. La media móvil de un día corresponde al precio. Cruce de medias móviles con respecto al precio. La media móvil identifica un posible cambio de tendencia que puede interpretarse como una señal de compra o de venta. Por ejemplo, si el precio rompe bajo la media móvil, observen que el precio iba subiendo y su media móvil de forma rezagada iba en la parte inferior del precio. Si es que el precio rompe bajo la media móvil, nos da indicios de un posible cambio de tendencia. En el círculo amarillo podría ser óptimo vender. Cuando la media móvil cambia de tendencia, apoya el cambio de tendencia del precio subyacente. Fíjense que de buscar soporte en su media móvil, pasa a buscar resistencia. Veamos el ejemplo en la parte inferior. Si el precio rompe sobre la media móvil, da indicios al inicio de una posible tendencia alcista. Por tanto, en el círculo azul podría ser óptimo comprar. Cuando la media móvil cambia de trayectoria, es decir, de una tendencia negativa a una tendencia positiva, apoya el cambio de tendencia del precio subyacente. Es decir, siempre es bueno observar un rompimiento del precio y posteriormente verificar que la media móvil cambie su tendencia para estar más seguros de que efectivamente va a cambiar su trayectoria. Entonces, el potencial cambio de tendencia es reforzado a medida que el corte del precio respecto a su media móvil sea significativo y a medida que la propia media móvil refleje un cambio de tendencia. Observar que acá el corte del precio con respecto a su media móvil es significativo. Hay claridad en el rompimiento. No es como levemente antes, que apenas lo rompe. Acá intenta romperlo, pero posteriormente aumenta su momentum y veo una claridad absoluta de que el precio está rompiendo con fuerza su media móvil. Posteriormente veo un cambio de trayectoria, de tener una pendiente negativa, pasa a tener una tendencia positiva. Y en ese caso puedo estar más seguro de que efectivamente el precio va a tomar una tendencia positiva. Finalmente, bien importante es observar los puntos de inflexión. El punto de inflexión es el punto de una curva cuando va cayendo a tasas decrecientes. Fíjense que esta es una curva que cae a tasas decrecientes y hay un punto en el cual sigue cayendo pero a tasas crecientes. ¿Se fijan? Cae a tasas decrecientes y posteriormente sigue cayendo pero a tasas crecientes. Los puntos de inflexión nos señalan un posible piso e inferimos un potencial rompimiento futuro del precio sobre la media móvil. Media móvil como indicador de tendencia. Si el precio busca la media móvil, como expusimos al inicio del curso, la cotización fluctúa de forma lineal, es decir, de forma aleatoria. Cuando se separa o abandona la media móvil, experimenta tendencia, es decir, fluctúa de una forma no aleatoria. La media móvil va a ser útil cuando el precio tiende, es decir, cuando se separa del precio, cuando abandona el precio.
en fluctuación lineal genera señales erróneas. Veamos este ejemplo en el gráfico. Fíjense que acá hay un periodo de fluctuación lineal. Si yo hiciera seguimiento, comprara cada vez que el precio rompe sobre la media móvil, cometería un error. Se fijan, acá me produce una señal, una falsa señal de compra. Acá me produce una falsa señal de venta, falsa señal de compra, de venta, falsa señal de compra, y sucesivamente. Entonces, cuando el precio busca su media móvil, me genera señales erróneas y el precio fluctúa en forma lineal. Observar que al romper el canal horizontal, fíjense que al romper los techos, que podemos ver las cimas anteriores, el precio se separa, se abandona el precio, y a partir de ese punto empieza a ser útil la media móvil y nos empieza a señalar el inicio de una tendencia alcista. ¿Se fijan? Veamos el ejemplo acá. Posteriormente el precio rompe nuevamente bajo la media móvil y me dice vender. Uno podría decir, claro, la media móvil me generó nuevamente una señal errónea. Pero lo que hicimos fue reducir nuestro riesgo, ya que perfectamente el precio podría haber continuado fluctuando de forma lineal. Cuando el precio rompe nuevamente sobre la cima anterior y se desacopla por un determinado periodo de su media móvil, nuevamente captura la nueva tendencia alcista. En el análisis técnico a veces compramos a un peor precio, pero con mayor seguridad. Y fíjense que en el último ejemplo, el precio rompe la media móvil y nos da una señal de cerrar la posición. Y esta fue una muy buena alerta debido a que el precio cae desde 30 hasta 22, lo cual porcentualmente es muy significativo. Vamos a ver ahora señales de cruces de medias móviles. El cruce de dos medias móviles a distintos plazos nos anuncia posibles cambios de tendencia. Tenemos un ejemplo de una media móvil de 70 con respecto a una media móvil de 200. Si la media móvil de menor plazo, es decir, la de 70 días, corta bajo la media móvil de 200 días, nos da indicios de una posible tendencia bajista. Es decir, nos indica vender la posición o tomar una posición corta. Caso contrario, si la media móvil de menor plazo corta sobre la de mayor plazo, nos da indicios de una potencial tendencia alcista. Es decir, nos da una señal de compra. Observar en el círculo azul que la media móvil de 70 días cambia de trayectoria anticipando un cambio de tendencia en el precio subyacente. Se utilizan los cruces de medias móviles para encontrar señales fidedignas. Vimos un primer ejemplo en el cual mostramos el cruce del precio con respecto a la media móvil. Ahora estamos observando el cruce de dos medias móviles, de dos promedios. El cruce de dos promedios es más fidedigno que el cruce de un promedio y un día, es decir, que el cruce de un promedio y el precio de cierre. El cruce de un promedio respecto a un día es más sensible. Fíjense que en el círculo azul, el cruce del precio respecto a la media móvil es más sensible, es decir, anticipa el alza, pero tiende a ser menos fidedigno, es decir, me da una mayor cantidad de señales falsas. Por eso van a ver que muchos analistas utilizan los cruces de medias móviles y van a preferir
comprar en este precio que estoy mostrando a continuación, es decir, cuando cruza la media móvil de 70 días sobre la de 200 días, se fijan que bastante más arriba que el cruce que se genera entre el precio y la media móvil. Muchos analistas van a preferir comprar acá porque va a ser más fidedigno, porque me va a estar tomando dos promedios de precios en vez de únicamente un precio, es decir, una muestra con respecto a un promedio. Veo que hay un par de preguntas, como expuesto anteriormente. Antes de terminar la primera parte, voy a responder. Cruce de medias móviles a distintos plazos. Cruce, fíjense que acá está un ejemplo de un cruce de 70 y 200 días. Si yo quiero observar, hacer seguimiento a largo plazo, voy a utilizar cruces de 70, 200 días, o 50, 200, o 50, 150 días. Eso va a depender de algo que vamos a ver posteriormente. Les voy a enseñar a cómo se optimizan las medias móviles. Y si yo estoy evaluando el corto plazo, voy a buscar cruces de intervalos de tiempo menores, por ejemplo, de 15 y 40 días. Veamos en este ejemplo que la media móvil de 70 días cruza bajo la de 200 días y me genera una señal de venta o me indica que posiblemente va a tender a caer este instrumento, y efectivamente así lo fue. Si se fijan, esto es en el largo plazo, de mediano a largo plazo. Posteriormente me genera una señal de compra cuando la media móvil de 70 días cruza la de 200 días. Y en este punto me genera una señal de compra de largo plazo. Y al final del gráfico podemos ver que nuevamente la media móvil de 70 días cruza bajo la media móvil de 200 días y me genera una señal de venta. Si yo quisiera evaluar el corto plazo, estoy interesado en lo que puede pasar durante un mes y no lo que puede suceder en 6, 7 meses, como estamos viendo en el gráfico. Por ejemplo, dentro de este cuadro, yo quiero ver qué es lo que puede suceder dentro de este espacio de tiempo. Seguramente voy a estar interesado en cruces menores, por ejemplo, de 15 y 40 días, o de 20 y 60, o de 10 y 30, que va a depender de la optimización también. Y podemos ver, yo he trazado este círculo que estoy mostrando en color amarillo, lo estoy exponiendo aquí abajo, la parte inferior del gráfico, y estoy mostrando cómo la media móvil de 15 días cruza bajo la de 40 días y me señala una señal de venta. ¿Se fijan? Señal errónea en cruce de medias móviles. Fíjense que este es un ejemplo utilizando una media móvil de 50 y 200 días. La línea azul corresponde a una media móvil de 50 días y la línea en color rojo corresponde a una media móvil de 200 días. Observar en el primer círculo verde, número 1, que la media móvil de 50 días rompe bajo la media móvil de 200 días y me genera una señal de venta. Si yo vendo esta posición y vuelvo a comprarla, cuando la media móvil rompe, de 50 días rompe sobre la de 200 días, voy a tener un trade exitoso. Es decir, va a haber pronosticado correctamente la fluctuación de precio. Porque yo voy a haber vendido a este precio y voy a haber comprado a este precio. Entonces hay una diferencia de precios. Ahora, en el ejemplo número 2, si yo compro en el círculo verde, en el número 2, cuando la media móvil de 50 días rompe sobre la de 200 días,
Fíjense que inicialmente me pronostica correctamente. El precio sube bastante. Pero debido a que tarda, las medias móviles tardan en reaccionar, finalmente la señal de venta se produce igualando el precio de compra. ¿Se fijan? Si yo siguiera un sistema automático de trading utilizando cruces de medias móviles, cometería un error. Hubiera comprado en este precio y hubiera dejado de ganar toda esta cantidad y hubiera finalmente vendido aproximadamente al mismo precio que compré. Entonces, al tardar en reaccionar, la señal de venta se produce al mismo precio de compra. Veamos el número 3, que me produce una señal de venta. Imaginémonos que es una señal de venta corta, o decidí cerrar mi posición comprada. Fíjense que me dice, debido a que la media móvil de 50 días rompe bajo la de 200 días, yo vendo en este precio, es decir, vendo en el mínimo, y luego me dice comprar en este precio. Imagínense si yo hiciera un seguimiento sistemático a cruces de medias móviles. Estaría vendiendo en el mínimo y comprando a este precio, a este valor. Estaría vendiendo en 3,8 y comprando en 5,2. Una locura. Entonces, claramente, uno no puede hacer un seguimiento a los cruces. Hay técnicas que se utilizan. Veamos una de estas. Una estrategia utilizando cruces de medias móviles con el mismo ejemplo anterior. Imaginemos que nosotros compramos en el círculo color verde, en 1 en este caso, es decir, cuando la media móvil de 50 días rompe sobre la media móvil de 200 días. El precio empieza a subir y yo empiezo a ganar. Entonces, la estrategia que vamos a utilizar es que cuando el precio rompa bajo la media móvil de 50 días, yo voy a cerrar mi posición y voy a generar la utilidad. Luego, cuando el precio se posicione nuevamente sobre la media móvil corta, es decir, la media móvil de 50 días, voy a volver a comprar. Voy a esperar a que el precio vuelva a superar la media móvil más corta y verificar que haya un cambio de pendiente, es decir, que pase de negativo a positivo. Voy a volver a comprar en este punto. Y lo que me va a soportar este análisis es que la media móvil de 200 días va a seguir posicionada bajo la de 50 días y además presentando una pendiente positiva. Y cuando el precio cruce nuevamente bajo la media móvil de 50 días, voy a volver a cerrar la posición. Entonces, esta va a ser la estrategia. Yo no voy a comprar, perdón, voy a comprar cuando la media móvil de 50 días cruce la de 200 días, pero no voy a vender cuando la media móvil de 50 corte bajo la de 200 días, como vimos en la diapositiva anterior. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, es que vamos a comprar en este punto. Al principio, muchas veces el precio se va en contra de nuestra posición, ahí tenemos que esperar. Luego, cuando se posicione nuevamente sobre la media móvil corta de 50 días, vamos a esperar y vamos a mantener la posición hasta el momento en que veamos un precio de cierre bajo la media móvil de 50 días. Ahí vamos a cerrar la posición y vamos a generar esta utilidad. La diferencia entre este precio, que es como 4,29, por ejemplo, 4,29 aproximado, y este precio acá. Es decir, esta diferencia la vamos a ganar, vamos a hacer caja con esta diferencia. Y posteriormente, y como ya has puesto anteriormente, en el análisis técnico muchas veces trata de comprar a un peor precio, pero con mayor seguridad. Fíjense que nosotros vamos a vender
por ejemplo, a 4,29, pero vamos a volver a comprar, por ejemplo, en 4,45. Vamos a comprar cuando el precio se haya posicionado nuevamente sobre la media móvil de 50 días, observando el cambio de pendiente de esta media móvil y acompañado con la media móvil de 200 días con una pendiente positiva que nos resguarda o nos entrega un colchón que nos está diciendo que todavía la fuerza de largo plazo subyace al alza. Entonces, esto va a ser la estrategia que vamos a utilizar. Entonces, ajustando el parámetro óptimo. Los instrumentos presentan distintos comportamientos. Y cada uno cambia su conducta al transcurrir el tiempo. Para un grupo de instrumentos, yo debo optimizar el parámetro de la media móvil por separado. Y para un mismo instrumento, yo debo optimizar dicho parámetro al transcurrir el tiempo. Visualmente, podemos determinar qué media móvil es más óptima. Ahora, esto es sujeto esto es sujeto a lo que cada analista crea que es mejor. Por la experiencia que yo tengo, hay una media móvil que es óptima. Y yo quiero que ahora piensen, y si algunos en el chat pudiesen decirme, ¿qué media móvil creen ustedes que es óptima? ¿La de 15 días, la de 20, la de 5 días o la de 25 días? Perdamos 15 segundos exactamente en responderlo. ¿Hay alguien que pueda responder y decirme cuál cree que es la media móvil óptima? ¿Cuál es la que yo debería utilizar para hacer seguimiento? Muy bien, ahí me respondieron a la perfección. 25. ¿Por qué es 25? Porque 25 me va capturando de la mejor forma los niveles de soporte y los niveles de resistencia. ¿Se fijan? Va capturando de una mejor forma el comportamiento del precio subyacente. Fíjense que de pasar a ser un soporte, demostrarme con claridad que es un soporte, acá nuevamente me muestra con claridad que es soporte, me muestra con claridad que es resistencia. Cuando el precio rompe bajo la línea verde, con claridad el precio empieza a encontrar resistencia. Entonces, muy bien, es la de 25. Veamos sensibilidad versus fiabilidad. Vamos a ver dos ejemplos, uno de un cruce de 20 y 50 días versus un cruce de 50 y 140 días. Y vamos a ver qué es lo que sucede en términos de sensibilidad y fiabilidad. Observar que hay tres líneas. Recuerden que si uno quiere saber cuál es la media móvil más larga, uno simplemente tiene que ver cuál es la que más se desacopla del precio. Si nosotros vemos que la que más se desacopla es la línea roja, claramente sabemos que es la de 140. Posteriormente la intermedia es la de 50, por tanto tiene que ser la amarilla, y la de 20 tiene que ser la verde, porque va más cercano al precio. Ahora, si alguien me responde en el chat cuál es la media móvil de un día, que ya lo dije al inicio del curso, la media móvil de un día es, alguien responda, voy a continuar mientras tanto. Fíjense que, muy bien, el precio, la media móvil de un día es el precio. Muy bien. Entonces, fíjense que yo voy a ver dos ejemplos. Primero vamos a ver el cruce de la media móvil de 20 días con respecto a la 50 y posteriormente la vamos a evaluar contra la media móvil de 50 y 140. Observar en el primer círculo verde que la media móvil de 20 días cruza por sobre la media móvil de 50 días. Es decir, en este caso del Dow Jones me dice compra en 7.975. Perfecto, me dice a ese precio debo comprar. Si yo comparo este cruce utilizando los parámetros más largos, es decir, la de 50 y 140 días, este me dice recién comprar a este nivel.
Fíjense que la media móvil de 50 días cruza la media móvil de 140 en este nivel donde estoy dibujando, donde estoy apuntando con el cursor. Y las más cortas me indicaba comprar en este nivel. Es decir, la media móvil de 20 y 50 me anticipa en un 6,6% a la compra con respecto a la media móvil de 50 y 140. Fíjense lo que sucede después. Al transcurrir el tiempo, en este círculo verde que estoy señalando con el cursor, la media móvil de 20 días rompe bajo la de 50 días. Es decir, me da una señal de venta en 8.138 y a los pocos días después me dice comprar en 9.093 en este precio. Es decir, me dice vende y compra. ¿Se fijan? Señala erróneamente vender en 8.183 y comprar en 9.069. Eso es un 11% de diferencia. Posteriormente, observar que nuevamente se produce una señal de venta y una señal de compra. Nuevamente me muestra una señal errónea. Y si lo comparo con la media móvil de 50 y 140 días, esta inicialmente me dio una señal con rezago con respecto a la de 20 y 50 días, me hizo comprar mucho después, a un precio mucho mayor, pero hasta el día que estoy mostrando este gráfico todavía no me genera una señal de venta. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con las medias móviles de 20 y 50 días voy a tener mayor sensibilidad y con los promedios más largos voy a tener mayor fiabilidad. Y ahí está el juego. Ok, vamos a ver algunas preguntas. Y después nos tomamos, si quieren, 3 minutos para seguir con MACD, que tal vez va a ser levemente más largo. Moving Average Convergence Divergence. Introducción al MACD. Este es un indicador muy conocido que fue desarrollado por el señor Gerald Appel a fines de los años 70. Es un simple y efectivo oscilador de momentum basado en la diferencia de dos medias móviles exponenciales. El momentum, como ya expuesto al inicio de este seminario, es la tasa de aceleración del precio o el volumen. Cuánto cambia el precio o el volumen en una unidad de tiempo. Cuando el trader observa aceleración, generalmente va a intentar buscar una posición larga o corta, compradora o vendedora. El MACD lo que hace es convertir dos indicadores de seguimiento de tendencia, es decir, en este caso, dos medias móviles exponenciales, en un oscilador de momento. Como resultado, el MACD indica seguimiento de tendencia y momentum. Eso es lo más relevante de este indicador, que nos entrega, nos muestra señales de velocidad y también de seguimiento de tendencia. Eso es la gran propiedad que tiene esta invención de Gerald Appel. Entonces, antes que nos vayamos a MACD, vamos a hacer una definición, una breve definición de media móvil exponencial. Yo no voy a mostrar el cálculo, eso lo podemos ver, nos pueden contactar y yo les puedo enviar exactamente cómo se calcula matemáticamente una media móvil exponencial, que es simplemente a través de un multiplicador que te va entregando una mayor ponderación a los últimos cambios de precio, pero eso lo dejo para un posterior seminario, ya que no tiene gran relevancia para el día de hoy. Entonces, una media móvil exponencial es similar a una media móvil simple, con la diferencia que otorga mayor peso al último precio. En la media móvil exponencial, la información que es reciente va a ser más relevante que la información histórica. Yo le voy a dar un mayor peso a los últimos cambios de precio. La media móvil exponencial reacciona con mayor rapidez a los cambios de precio, reduciendo el retraso comparado con la media móvil simple. Aunque anticipa las señales de compra y venta versus las medias móviles simples,
también incrementa la cantidad de señales falsas, así que ojo con eso. Las medias móviles exponenciales más populares de corto plazo corresponden a las de 12 y 26 días, que son las utilizadas para el cálculo del MACD. Medias móviles exponenciales de 50 y 200 días son empleados para generar señales de largo plazo. Veamos dos medias móviles, una exponencial y otra simple, del mismo intervalo de tiempo. Y veamos cómo reaccionan. Observar que la línea roja, de color rojo, es la media móvil exponencial de 25 días y la azul corresponde a la media móvil simple de 25 días. Observar que acá ocurre el mismo efecto que cuando veíamos medias móviles más cortas o más largas. Cuando veíamos una media móvil de 50 días, siempre al tomar una tendencia, el precio subyacente, la media móvil de 50 días siempre se encontraba más cerca que la de 200 días, que tiende a alejarse, a desacoplarse más. En este caso ocurre más o menos lo mismo. Fíjense que siempre la media móvil exponencial reacciona con mayor rapidez con respecto a la media móvil simple. Siempre va a estar más cerca del precio. Y observen también en el cursor, donde estoy mostrando a continuación. Observar que cuando el precio rompe sobre la media móvil exponencial, fíjense que el precio rompe la media móvil exponencial a este nivel, cercano a 34. Y en el caso de la media móvil simple, lo rompe posterior. Observen que la media móvil exponencial se empieza a girar su pendiente a nivel de 34 y la media móvil simple empieza a girar a nivel de, fíjense, a nivel de 35. Más arriba, ¿se fijan? Gira con un mayor retraso. ¿Por qué? Porque la media móvil exponencial está ponderando más los cambios de los últimos precios. Entonces la media móvil exponencial va a reaccionar más rápido frente a los cambios de precio. Media móvil simple versus exponencial. Una no es necesariamente mejor que la otra. La media móvil exponencial presenta un menor retraso, es más sensible a los cambios de precio recientes y por ende gira con mayor rapidez. Por tanto, identifica con mayor rapidez los cambios en los precios. La media móvil simple, por otro lado, representa el verdadero promedio de los precios y por tanto tiende a identificar mejor los niveles de soporte y resistencia. Ojo con eso. La preferencia va a depender de los objetivos, estilos u horizontes de inversión. Debemos experimentar con ambas medias móviles y diferentes horizontes de tiempo hasta optimizar el comportamiento. Como vimos en una diapositiva pasada, que nos percatamos que la de 25 días era la óptima porque lograba encontrar de mejor forma los niveles de soporte y resistencia. Hay que intentar parametrizar la media móvil intentando que encuentre de mejor forma los niveles de la cima y los pisos del precio subyacente y la cima y los pisos de la parte final de los precios subyacentes, de los últimos precios, no de los realmente históricos, porque recuerden que uno debe ir cambiando los parámetros en el tiempo, uno debe ir optimizando la media móvil. Una media móvil óptima en un determinado tiempo puede ser 100, pero en otro puede ser 80, ya que en algún momento del tiempo, tal vez el valor 100 lograba encontrar de mejor forma la cima y los pisos, y en otro momento de la historia podría el parámetro 80 puede determinar de mejor forma las cimas y pisos. Construcción del MACD. Lo primero es que voy a dibujar una media móvil exponencial de 12 días y una media móvil exponencial de 26 días. La de 12 días es una media móvil más corta y más rápida que respecto a una media móvil exponencial de 26 días, que es más larga y más lenta. Las mismas propiedades que la media móvil es simple. El MACD, por defecto, utiliza las de 12 y 26 días para su cálculo. Es decir, si ustedes
configuran el MACD dentro de su gráfico, por defecto les va a entregar los números de día 12 y 26. El cálculo del MACD corresponde a la media móvil de 12 días menos la media móvil de 26 días. Veamos en el gráfico, observen el cursor, es decir, es la media móvil de 12 días, recuerden que la media móvil de 12 es la de color azul, es decir, 30,52 menos 31,79. Eso me da menos 1,27. Y por tanto, si yo me voy a la parte inferior del gráfico, donde está el oscilador, puedo observar que el valor es menos 1,27. Es decir, este valor es la diferencia entre 30,52 y 31,79. Entonces, sigamos. Con la diferencia de estos dos, yo calculo el MACD, finalmente. Y el MACD va oscilando sobre y bajo el nivel 0. El nivel 0, fíjense, que corresponde al punto en el que se intersecta la media móvil exponencial de 12 días y la de 26 días. Observen en este ejemplo que estoy mostrando en el cursor, que la media móvil de 12 días corta a la media móvil de 26 días. ¿Se fijan? Y el MACD corta de abajo hacia arriba. Acuérdense que la media móvil de un menor periodo, cuando corta sobre de un mayor periodo, me genera una señal de compra. Por tanto, podemos inferir que cuando el MACD rompe el nivel 0, me genera una señal de compra. Observar que posteriormente la media móvil exponencial de 12 días corta bajo la de 26 días y me genera una señal de venta. Fíjense que en el momento en que se cruzan, la media móvil de 12 iguala a la media móvil de 26, pero está cruzando la de 12 bajo la de 26, dándome una señal de venta. Posteriormente, nuevamente, la de 26 se posiciona sobre la de 26 y me genera una señal de compra. Estos mismos intervalos de tiempo de 12 días y 26 días, que en este caso es un gráfico de intervalo de tiempo diario, también pueden ser utilizados para intervalos de tiempo semanales, intervalos de tiempo diarios, como intradiarios, como de 1 hora, 4 horas, 15 minutos, 30 minutos, etc. Entonces, observar que cuando el MACD está sobre 0, significa que la media móvil de 12 días está sobre la de 26. Y cuando el MACD está posicionado bajo 0, la media móvil de 12 días está bajo la de 26 días. Observaré, tener en cuenta eso. Sigamos. Vámonos a la convergencia y divergencia del MACD. Observar que cuando la media móvil corta, la de 12 días supera a la de 26 días, se inicia el periodo de divergencias. De divergencia, se empiezan a separar estas dos líneas. Y posteriormente llegan a un punto máximo, a la máxima diferencia entre las dos medias móviles. Y cuando se produce esa máxima diferencia, esta se ve reflejada como el punto máximo del MACD sobre la línea central 0. Posteriormente viene la etapa de convergencia, es decir, las dos líneas se empiezan a acercar cada vez más, la diferencia entre estas dos empieza a converger, se empiezan a acercar a medida que transcurre el tiempo, y el MACD empieza en su periodo de convergencia buscando cero. Cero que va a ser el momento en que se cruzan las dos medias móviles.
Señales elementales del MACD. La primera señal elemental es la que vimos anteriormente, que es, voy a volver atrás, que es el propio MACD, que corresponde a la diferencia de las dos medias móviles, ¿cierto? Sabemos que esta es una señal de compra, señal de venta, señal de compra. Voy a volver ahora a donde estábamos. Esta es la nueva diapositiva que estamos viendo. Observar que la línea negra que corresponde al MACD, observar que esta es una señal de compra, es decir, cuando cruza sobre cero. Acá tengo una señal de venta, de compra y de venta. Esa es la señal que se produce entre el MACD y su nivel cero, que sabemos que es el momento en que se cruzan las dos medias móviles exponenciales. Al MACD se le traza un signal line, es decir, al MACD se le traza una media móvil exponencial de 9 días para actuar como señal e identificar giros en el precio. Ahora es lo mismo como vimos cuando en las medias móviles simples, que de un momento a otro pasamos de los cruces del precio con la media móvil, nos pasamos al cruce de dos medias móviles. Acá es lo mismo, estamos trazando una media móvil al MACD, y en este caso ni siquiera es una media móvil simple, estamos creando una media móvil exponencial de 9 días del MACD por defecto. Entonces, cuando ustedes vean el MACD en su plataforma, podrán ver que por defecto van a aparecer los valores 12, 26, 9. Estos son los parámetros por defecto. Sabemos que 12 corresponde a la primera media móvil exponencial que es más corta, 26 es la media móvil exponencial más larga y 9 corresponde a la media móvil exponencial del MACD, es decir, el signal line, la señal que es la línea roja expuesta a continuación. ¿Se fijan? Fíjense que la línea negra es el MACD y la línea roja corresponde a su signal line, es la media móvil del MACD. Entonces, la segunda señal que existe dentro del MACD es cuando el MACD cruza su signal line, igual que en el caso del cruce de dos medias móviles simples, como vimos, ¿se acuerdan los ejemplos de 250 días, etcétera, que vimos en anteriores diapositivas? En este caso, el MACD cruza su media móvil, su signal line, y también me genera una señal de compra. Fíjense que esa señal de compra incluso es anterior, se antecede al cruce de las medias móviles exponenciales, antecede el cruce del MACD con respecto a su nivel cero. Y en tercer lugar, el último tipo de señal con el MACD son las divergencias. Fíjense que el precio busca un máximo, una cima mayor que la anterior, pero el MACD no logra superar su cima anterior. Vamos a ver después ejemplos de la divergencia y les voy a explicar bien lo que es. Descifrando el MACD. Ok, partamos. Vamos a descifrar qué es lo que viene el MACD. Les comento desde ya que que en algunos seminarios futuros vamos a ver estrategias basadas en MACD, y por tanto les sugiero estar muy atentos a los webinars que estaremos haciendo en el futuro. Número 1. Convergencia, es decir, estrechamiento de las medias móviles exponenciales. El estrechamiento, la convergencia, sugiere un posible fin de una corrección o un avance. Fíjense que en el círculo que estoy detallando a continuación, se empiezan a estrechar las medias móviles.
Es decir, hay convergencia y me está señalando que podría cambiar de tendencia. El activo que estoy haciendo seguimiento podría, en este caso, empezar a corregir. Esto sucede antes del cruce de las dos medias móviles o antes que el MACD cruce bajo cero. ¿Se fijan? Observar que estoy mostrando con el cursor el cruce de las dos medias móviles exponenciales, que es el punto en que el MACD cruza bajo el nivel cero. La convergencia se empieza a producir anticipadamente. Con la convergencia yo puedo inferir un potencial cambio de tendencia. Cuando se estrechan las medias móviles, el MACD converge hacia cero. ¿Se fijan? Miren en el caso del ejemplo alcista. Observar cómo se empiezan a estrechar, a converger las medias móviles. Yo veo que el MACD empieza a acercarse hacia cero. Yo con la convergencia me puedo anticipar a la señal que me genera el MACD con respecto a su nivel cero. Signal line, media móvil exponencial del MACD, usualmente observar que en este ejemplo yo estoy mostrando el MACD y su signal line. El MACD corresponde a la línea color blanco y su signal line corresponde a la línea color rojo. Cuando el MACD, es decir, la diferencia entre las dos medias móviles exponenciales, se posiciona sobre la media móvil exponencial del MACD, que es el signal line, el MACD se encuentra en modalidad positiva, para que vayan adquiriendo la jerga. A partir del punto en que el signal line, es decir, la media móvil del MACD, rompe sobre el MACD, el precio subyacente se considera en modalidad positiva. En el caso contrario, cuando el signal line rompe bajo el MACD, se considera que el precio subyacente se encuentra en modalidad negativa. Las divergencias permiten reconocer señales. Fíjense en este caso. Estas son las divergencias que íbamos a ver anteriormente. Observar en este caso que cuando el MACD sube y se aleja bastante de su línea central cero, podría empezar a divergir con respecto al precio. En la divergencia, que en este caso es una divergencia negativa, observar lo que yo estoy haciendo. Yo estoy tomando una cima mayor con una menor y lo estoy comparando en el MACD. Estoy viendo que en este caso, cuando el precio encuentra nuevos máximos, el MACD no logra superar a su cima anterior. Esto sucede porque los compradores empiezan a perder fuerza relativa con respecto a los vendedores. Fíjense que ¿qué es lo que sucede? Hay un cambio en la velocidad en la cual empieza a subir. Fíjense que el alza hasta este máximo era muy fuerte. El cambio del precio con respecto a la unidad de tiempo era significativo, pero posteriormente encuentra un nuevo máximo, pero el alza suavizada, porque el MACD es un indicador suavizado, el alza suavizado ya no sube a las tasas en que estaba creciendo anteriormente. La curva empieza a suavizarse. Cuando esto sucede, yo infiero que los compradores pierden fuerza relativa con respecto a los vendedores. Y eso yo lo puedo ver reflejado con el MACD. También las divergencias funcionan muy bien con otros indicadores técnicos, como el RSI, que estaremos viendo en futuros webinars. Y
La divergencia corresponde a una de las mejores señales que existe. La verdad es que muchos traders buscan divergencia antes de tomar una posición. La probabilidad, fíjense, es una divergencia negativa. La probabilidad de una corrección es mayor en divergencia que cuando el precio, cuando el MACD corta bajo su signal line. Fíjense que acá corta bajo el signal line, pero si el MACD corta bajo su signal line posterior a una divergencia, es decir, posterior a visualizar un agotamiento de los compradores, esa señal tiende a ser más fidedigna. Veamos una divergencia positiva. Fíjense cómo el precio viene cayendo a tasa bastante creciente y encuentra este mínimo. El MACD encuentra este piso. Posteriormente, el precio encuentra un mínimo menor que el anterior. Se fijan, cae a un nivel inferior al anterior. Pero el MACD no encuentra un piso menor que el anterior. Y si ustedes observan la curva, fíjense que acá va cayendo a tasas decrecientes muy agresivas. Y en este punto nuevamente cae a un punto inferior, pero no cae a tasas tan agresivas, porque la curva es suavizada, ¿se fijan? Si yo saco el promedio, es una curva suavizada. Entonces, en los casos que podemos ver que el precio encuentra un nuevo mínimo, pero el MACD encuentra un mínimo o un piso mayor que el anterior, yo infiero que los vendedores están perdiendo fuerza relativa con respecto a los compradores. Y cuando el MACD rompe sobre su signal line posterior a la divergencia negativa, me genera una de las mejores señales o una de las mejores oportunidades de trade. Sigamos adelante. Este es un ejemplo de una acción, en este caso chilena, se llama Cencosud, y vamos a ver un ejemplo de trading utilizando divergencia. Fíjense que el precio encuentra un mínimo y el MACD encuentra un piso. Posteriormente, el precio subyacente, el precio de Cencosud, encuentra un mínimo menor que el anterior, pero su MACD no logra superar el mínimo anterior, no logra estar bajo este mínimo, sino que se mantiene sobre. Entonces yo veo que hay un agotamiento, infiero un agotamiento por parte de los vendedores, y por ende, en el momento en que el MACD rompe sobre su signal line, me genera una señal de compra. Ahora, algunas personas podrían decir, no, sabes que yo, la verdad que me gustaría tener mayor certeza de tomar una posición larga. Yo preferiría, además de ver divergencia, me gustaría ver algunas otras razones técnicas para tomar este trade. Entonces, vamos a ver el mismo ejemplo y le vamos a meter un poco de lo que vimos ayer, un poco de soporte y resistencia, para encontrar incluso un momento para ejecutar la posición de una forma aún más fidedigna. Este es el mismo gráfico anterior. Se fijan, este gráfico es Cencosud. Jumbo exactamente, está en Perú, Colombia, es en la misma empresa. Fíjense que es el mismo gráfico anterior. Encontramos esta divergencia positiva. Se llama divergencia positiva porque yo espero que suba el precio, ¿ya? A pesar de que el precio encontró un mínimo inferior al anterior. Entonces se llama positivo, divergencia positiva, porque yo espero a que el precio suba. Entonces yo podría esto hacerlo, meterle más restricciones para estar más seguro de una potencial alza. ¿Cómo hacerlo? Primero, observar la divergencia positiva. Posteriormente, yo podría esperar a que el precio rompa sobre su nivel psicológico, su resistencia o su cima anterior, que
y corresponde a la línea azul que estoy detallando a continuación. Si se fijan, este es el nivel psicológico. ¿Se acuerdan del webinar del día de ayer, que podemos encontrar una resistencia utilizando un solo punto si es que está cercano al precio actual? No es requisito que sean dos puntos para trazar. Ya un nivel es un nivel cercano al precio actual, ya es un nivel psicológico a considerar. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Observo la divergencia positiva y posteriormente, en vez de comprar en este punto, es decir, cuando el MACD rompe sobre su signal line, yo voy a decir, no, yo voy a comprar sobre el techo más cercano, que corresponde a este. Entonces, ustedes pueden ver que yo ejecuto largo en este candlestick, en esta vela. Cuando rompe sobre, yo le doy más seguridad, compro a un peor precio, nuevamente, repito lo anterior dicho, análisis técnico, muchas veces compramos a un peor precio, pero tratamos de entrar de una forma más fidedigna. Y cuando vendemos, vamos a buscar la zona de resistencia que me genera la gráfica. Fíjense que acá tengo un techo que me va a dar la parte baja de mi zona de resistencia y después tengo estos dos máximos que me van a señalar la parte alta de mi zona de resistencia. Entonces mi trade va a ser el siguiente: comprar en este candlestick y vender en la siguiente zona de resistencia. ¿Cuándo generar mi stop loss? Uno puede ser bajo el mínimo anterior, bajo este punto. También podría ser bajo este mínimo señalado en el cursor, rompiendo y consolidado bajo esos niveles. Fíjense que el MACD es un oscilador suavizado comparado con otros osciladores de momento. Fíjense que este es otro oscilador de momento que existe. Fíjense cómo es bien choppy, como se dice, me va generando señales de compra, como que no es tan fácil visualizar. Observar la propiedad del MACD, que es bastante más suavizado. Yo logro ver con mayor claridad los puntos de compra y los puntos de venta. Para Gerard Apple, que es la persona que inventó este indicador técnico, él dice que para generar una señal de compra, el MACD debe cruzar sobre su signal line bajo el nivel 0. ¿Se fijan? Este es el nivel 0. Y Gerald Apple, que es el desarrollador de este indicador, dice que este es el punto de entrada. Es decir, cuando el MACD rompe sobre su signal line, encontrándose bajo el nivel 0. Fíjense acá otro ejemplo. Se encuentra bajo el nivel 0 y se genera el cruce. Ahora, hay otros analistas que dicen que también se pueden generar otras oportunidades. Es decir, cruces sobre y cercano a 0 también pueden generarnos una señal de compra cuando el precio rompe la resistencia. Fíjense qué es lo que sucede acá. El indicador MACD rompe bajo su signal line, se acerca al nivel de 0 y posteriormente vuelve a romper sobre su signal line en este punto, en este nivel de acá. Si yo observo que posterior al rompimiento de su signal line veo un rompimiento sobre el techo anterior, ahí yo encuentro otra oportunidad para entrar largo. Es decir, sería un ejemplo de una señal dentro de esta tendencia que está más definida. Vamos ahora a combinar dos MACDs, uno más rápido y uno más lento. ¿Qué es lo que sucede? A ver, esta es otra técnica utilizada, que especialmente en la renta variable, ya que la renta variable tiende a corregir más rápido de lo que sube. Por un tema simple de aversión al riesgo, los participantes tienden a ser, cuando se asustan, tienden a ser muy agresivos en la venta y después
se demora mucho en tomar confianza y volver a comprar. Entonces, si uno observa los gráficos de renta variable, de acciones, uno puede ver que tienden a caer a velocidades bastante importantes y sus recuperaciones tienden a ser bastante más lentas. Entonces, muchas personas que están observando renta variable tienden a utilizar dos MACDs, uno más rápido y uno más lento. Observar que el primer MACD que yo voy a mostrar a continuación es más rápido, ya que los parámetros son 9, 20 y 7. Observar, recordar que los parámetros por defecto son 12, 26, 9, es decir, 12 días, 26 días y 9 como su signal line, como la media móvil del MACD. En este caso yo voy a decir que voy a utilizar una media móvil exponencial de 9 días, de 20 días y un signal line de 7 días para generar este MACD. Y en la parte inferior voy a utilizar un MACD más lento, es decir, voy a utilizar 9 días, 39 días para las medias móviles exponenciales que me forman mi MACD y un signal line de 9 que es el mismo que se utiliza por defecto. Entonces, observar lo siguiente, que para yo poder anticipar las compras y dilatar la venta, yo puedo utilizar la combinación más rápida. Fíjense que este es el Standard & Poor's, el S&P, el índice tal vez más representativo de las 500 empresas más grandes con mayor capitalización bursátil en Estados Unidos. Fíjense que al utilizar una combinación, unos parámetros más rápidos, yo logro anticipar la compra. Fíjense que acá se cruza el MACD con respecto a su signal line. Yo anticipo con respecto a un MACD más lento. Se fijan, yo compro en este punto en vez de comprar en este, lo cual es bastante. Y para vender, si yo utilizara la combinación rápida, yo estaría vendiendo en este punto. Y fíjense que estaría vendiendo en este precio. Y observar que el mercado sigue al alza. Entonces, para vender, muchos traders utilizan combinaciones más lentas. Es decir, yo voy a vender en este punto. Es decir, en el precio que estoy señalando a continuación. Entonces, para la renta variable en particular, voy a buscar, después de una corrección importante, relevante del precio, voy a buscar el momentum de entrada con una combinación más rápida y voy a buscar el timing de salida con una combinación más lenta. Lo que yo puedo hacer para ir parametrizando el MACD es utilizar una media móvil. Si yo observo que posterior a comprar, yo observo que la media móvil empieza a tomar una tendencia positiva, yo a medida que vaya ocurriendo esto, yo puedo ir dilatando los parámetros, es decir, haciéndolos cada vez más lentos, ya que estoy acá observando que efectivamente el mercado está tomando una tendencia alcista. Utilizando el MACD como stop loss, observar que en este punto yo tengo un punto de entrada, de compra. Yo podría haber comprado en este nivel y imaginémonos que no alcancé a vender en este punto. ¿Cuándo tomar la pérdida? Hay una forma en que es cuando el MACD rompe bajo el mínimo que antecede a la señal de compra, yo puedo ejecutar la pérdida. Utilizando líneas de tendencia para confirmar señales de compra y venta, observar que acá tenemos una tendencia bajista que está trazada sobre el precio subyacente. ¿Se fijan? Tomando este máximo, este otro máximo, perdón, estas cimas, yo trazo una línea bajista. En este caso, si yo estuviera haciendo charting, yo estaría comprando al romper sobre mi tendencia bajista.
Fíjense que muchas veces el MACD me da la oportunidad de también dibujar tendencias. Observar que con este mismo, con esta misma precios, yo trazo una tendencia bajista. Y observar la propiedad, lo relevante, que el MACD rompe su tendencia antes, fíjense, antes que el precio rompa su tendencia. Entonces, lo importante de este ejemplo es que los rompimientos de los indicadores técnicos tienden a anteceder el rompimiento de los precios subyacentes. Veamos un ejemplo del S&P y vamos a utilizar MACDs de intervalos de tiempo mensuales para encontrar los ciclos relevantes. Fíjense que esto es un chart de muy largo plazo. Observar que esto estamos del año 95 hacia el 2012 en este caso. Observar, fíjense, cómo me determina bastante bien cuáles son los ciclos de largo plazo. Fíjense que acá me da un cruce sobre el signal line, es decir, me da una señal de compra, y en este punto me da una señal de venta. El precio cae. Posteriormente, en este punto, me da una señal de compra. Los precios suben en el largo plazo. Fíjense que pasan 2004, 2005, 2006, 2007. Y en este punto me genera una señal de venta. Y finalmente me genera una señal de compra. Fíjense que es bastante bueno entonces observar qué es lo que nos dicen los MACD mensuales para conocer cuáles son nuestros ciclos de largo plazo. Veamos, este es otro ejemplo, en este el caso del IPSA, que es el índice de referencia para el mercado chileno, que es el IGBL para el caso peruano. Fíjense cómo sucede lo mismo. Me da una señal de compra, señal de venta. Acá me lo muestra con un poco de desfase, con bastante desfase, pero no importa, en algún momento me anticipa bastante bien. Después me muestra las modalidades positivas de largo plazo. Después una modalidad negativa. Fíjense que al principio cae y posteriormente tiende a fluctuar lineal. Y así sucesivamente. Así que MACD mensual, para los que están tradeando no en el muy corto plazo, siempre es bueno tenerlo en cuenta. Veamos ahora el MACD como una herramienta de muy corto plazo. Fíjense, este es un gráfico del S&P de media hora, de 30 minutos. Cada candlestick son 30 minutos. Fíjense cómo el MACD rompe bajo su signal line y el precio empieza a corregir. Posteriormente, el MACD rompe sobre su signal line y el precio tiende a subir. Después corta bajo su signal line y corrige. Después corta sobre y sube. Después corta bajo y cae. Después corta sobre y sube. Maravilloso, pareciera que funciona muy bien. Ahora veamos en este último que me genera una señal de venta. Y acá me genera una señal errónea. Acá no cae, acá empieza a subir. Ahora, si yo tengo experiencia y visualizo bien qué es lo que está sucediendo y en qué contexto estoy, me podría haber percatado de una señal falsa. Fíjense lo siguiente, el MACD me está entregando una señal de venta, pero el precio recién rompió un máximo, rompió un nivel de resistencia. ¿Se fijan? Y además puedo visualizar que la media móvil está al alza. Entonces, de esta forma podemos percatarnos que hay otras herramientas que nos permiten inferir potenciales señales falsas. En este caso, debido a que el precio rompe su resistencia, inferimos que va a fluctuar a niveles superiores y observamos que la media móvil empieza a tomar una mayor pendiente y por tanto podríamos haber inferido una potencial señal errónea. Ahora, buscando condiciones de sobrecompra y sobreventa.
Cuando el MACD sube o cae muy lejos con respecto a su nivel de cero, una potencial señal de sobrecompra o venta es señalada. El nivel no nos muestra ni, señal, no, no nos nivele, no nos muestra parámetros de sobrecompra o sobreventa, como por ejemplo el RSI, que no hemos visto en el curso actual, pero estaremos viendo en un futuro cercano. Pero sí existe una forma de encontrarlo. Y eso, ¿qué es lo que yo debo hacer? Yo debo tomar el gráfico, debo atomizar la información y posterior tratar de hacer una optimización encontrando todos los niveles superiores e inferiores. Fíjense que en este punto el nivel de MACD 19,95 me toma casi todas las cimas relevantes. Claro, yo no podría dibujar este MACD a nivel casi de 40, porque tomaría un solo punto y no tendría un parámetro como condición de sobrecompra. Yo tampoco, en este caso contrario, yo no podría tomar este nivel de bajo menos 60, ya que en el históricamente nunca ha sucedido. Yo debo hacer una optimización visual. Y fíjense cómo los niveles que yo he trazado para el caso del S&P son bastante óptimos, ya que me toman este punto, este ya se acerca, me toman estos puntos de acá, este se acerca, estos se acercan, estos están exactamente en ese punto, este se acerca, esto lo iguala, etc. Y en el caso de la sobreventa, este se acerca, lo iguala, lo iguala, lo iguala, lo rompe levemente, lo rompe levemente, aquí ya lo rompe bastante más y acá también. Yo podría dar estas dos condiciones de este último periodo, yo incluso podría reducir levemente mi condición de sobreventa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo bueno a partir de encontrar estos niveles, en este caso de 19,95 y menos 17,86? Es que me van a permitir encontrar desde dónde se pueden producir las mejores señales del MACD, o desde dónde se pueden empezar a generar las divergencias positivas y negativas. Las señales van a tender a ser más fidedignas cuando los MACD logren encontrar estos niveles. Ahora, ¿cuándo el MACD no provee señales oportunas? Porque no todo acá es brujería. Hay veces que, así como en el caso de la media móvil, cuando empiezan a buscar su precio sistemáticamente, podemos ver que los precios tienden a fluctuar linealmente, es decir, de forma aleatoria. También en el caso de los MACD, también podemos percatarnos de cuándo no debemos utilizar. Y yo les voy a enseñar acá cuándo no debemos hacerlo. Los activos deben fluctuar en zigzag para que el MACD trabaje correctamente. Fíjense en este ejemplo, yo les he dibujado con unas líneas en colores los zigzags que va generando el precio en el tiempo. Fíjense que acá cae, sube, siempre hay una fuerza que predomina la fuerza vendedora, después la compradora, después predomina la vendedora, posteriormente la compradora y así sucesivamente. En estos casos funciona muy bien el MACD. En los casos en que no hay ni una fuerza que predomine, el MACD tiende a generar señales erróneas. Fíjense en este caso que es muy claro. Fíjense que no hay zigzags, no hay fuerzas compradoras y vendedoras, sino que en este caso fluctúa sin formar cima y pisos. Fluctúa linealmente, en este caso fluctúa linealmente al alza y con baja volatilidad, cae la volatilidad. Podemos utilizar, por ejemplo, un average to range, que lo podemos ver más adelante para mostrarnos las diferencias de precios que se van generando. Nos pueden ayudar a ver si es que el activo está presentando o no volatilidad. Entonces, cuando no existen estos zigzags, el MACD deja de trabajar correctamente y empieza a suceder lo que estamos viendo a continuación. Es decir, el MACD empieza a encontrar su signal line. La internalización de la información
observen lo que está escrito acá, la internalización de la información se debe confrontar en el tiempo para poder pronosticar un futuro movimiento más cierto. Si los participantes opinan lo mismo en el tiempo, es decir, siempre están pensando acá que va al alza con baja volatilidad, es más difícil pronosticar cuál va a ser el siguiente movimiento. Yo debo ver una confrontación sistemática en el tiempo. Debo ver que uno está ganando, gana los compradores, posteriormente los vendedores, y así sucesivamente, para poder yo pronosticar cuál va a ser el siguiente movimiento. Si yo veo fluctuación lineal con baja volatilidad, ya sea al alza, sea a la baja o sea de forma lineal, el MACD va a trabajar de forma incorrecta y va a ser mucho más complicado poder determinar cuál va a ser el siguiente movimiento del precio. Fíjense acá otro ejemplo. Deja de fluctuar en zigzag y el MACD empieza a buscar su signal line. Perdón, el signal line empieza a buscar su MACD. Así que en estos, cuando sucede eso, baja la volatilidad, uno tiene que intentar quedar fuera. Convergencia del MACD con respecto a su media móvil exponencial de 9 días. Fíjense que el MACD y su media móvil exponencial generan el llamado histograma. El histograma corresponde a la diferencia entre el MACD y su signal line. Se fijan, observar este histograma de acá, el que estoy mostrando a continuación, se fijan, es la diferencia entre el MACD y el signal line. El histograma me permite visualizar fácilmente la convergencia del MACD. Es decir, ¿se acuerdan lo que nosotros hablábamos? Que yo puedo anticipar el cruce del MACD con respecto a su signal line. Yo lo puedo anticipar con la convergencia. Eso lo vimos al inicio del MACD. Ahora, a veces es más complicado verlo visualmente, pero es mucho menos complicado si yo observo el histograma, que me va mostrando las diferencias entre estas dos. Entonces, en vez de comprar en el punto de intersección, en el punto en que el MACD rompe sobre su signal line, yo podría comprar cuando veo que el histograma sistemáticamente se empieza a acercar hacia el nivel cero, ya que a medida que se va acercando sistemáticamente, yo infiero que va a encontrar cero, infiero que el MACD va a romper sobre su signal line y logro comprar a un precio bastante mejor. Combinando MACD de un chart semanal y diario. Esta va a ser una de las mejores señales que existen. Y con esto vamos, faltan acá unas 3 diapositivas antes de terminar la sesión de hoy día. Fíjense que yo voy a mostrar 2 gráficos de Standard & Poor's. Uno que el S&P con velas en formato diario y en la parte inferior el S&P con formato de velas semanales. Fíjense que yo he mostrado acá las tendencias subyacentes, es decir, las modalidades negativas en términos de largo plazo. Estoy utilizando mediano plazo, estoy utilizando los intervalos de tiempo semanales. Acá me genera una señal de venta, acá me genera una señal de compra, me genera una señal de venta, me genera una señal de compra y así sucesivamente. A partir de este gráfico yo voy a analizar este periodo. Vamos a analizar este periodo bajista entre el 11 de marzo y el 21 de octubre. Vamos a analizar este periodo bajista. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar los niveles de velas diarias para ejecutar las posiciones, para ejecutar los puntos de entrada. ¿Cuándo vamos a vender corto o cuándo vamos a cerrar nuestra posición larga? Entonces, este gráfico que está acá, entre la línea roja y la línea azul, está desplegado en el gráfico arriba. Fíjense, esta flecha de color amarillo entre
entre la línea roja y la línea azul, que me muestra toda esta etapa bajista de mediano largo plazo, la estoy mostrando en el gráfico de arriba, en el gráfico superior, con velas en formato diario. Observar que el 12 de abril me genera, el MACD me genera una señal de venta. Posteriormente, el 5 de mayo me genera otra señal de venta. Y ahí cae el índice. Posteriormente, el 15 de julio me genera una señal de venta y posteriormente, el 27 de julio nuevamente me genera otra señal de venta. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo puedo, una forma inteligente de utilizar los MACD es buscar la fuerza subyacente con los periodos más amplios, es decir, por ejemplo, con los gráficos semanales, buscar cuál es la fuerza predominante y posteriormente qué día tomar la posición corta o cerrar la posición larga, buscarlo con las velas diarias. Fíjense ahora que es un ejemplo muy similar al anterior, donde el gráfico de abajo son velas en formato semanal y tenemos nuevamente los periodos bajistas, los periodos alcistas, periodos bajistas y los periodos alcistas. Y en el gráfico arriba nuevamente voy a evaluar este periodo alcista que estoy mostrando con las flechas en color amarillo. Fíjense que voy a evaluar este periodo alcista en el gráfico superior. Fíjense que el periodo alcista del gráfico semanal se inicia el 21 de octubre. ¿Cuál es la primera señal en formato diario que se genera dentro del periodo del 21 de octubre? Es la señal mostrada el 2 de diciembre. ¿Se fijan? En este punto, lo cual no es tan malo. Bueno, al principio cae y posteriormente suba, ¿cierto? Esa es la señal que se produce dentro de este periodo. Ahora, la pregunta es la siguiente. Acá, fíjense que anterior a este punto hubo una señal que lo antecedía, en este punto de acá, que era muchísimo mejor, e incluso tenía una divergencia positiva. Había un punto que antecedía, que estaba antes de que el gráfico semanal me diera la señal de compra, que era el 6 de octubre. Ahora uno se dice, a mí me hubiera gustado comprar en este nivel, no en este de acá, un nivel bastante más bajo. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo yo haberme percatado que esta era la mejor señal existente? Y la respuesta a eso va a ser lo que hemos visto, que es... ¿Están sin audio? ¿Hay alguien que no me están escuchando, no? ¿Me pueden decir si sí o no? Ya, perfecto. Y alguien parece que se quedó sin audio, pero no es culpa mía. Entonces, la pregunta acá es cómo yo puedo haber comprado en esta señal, es decir, el 6 de octubre que se encuentra que es justo antes, un par de semanas antes del 21 de octubre, que es cuando se inicia este ciclo subyacente, llamémosle, este periodo de modalidad alcista en términos de mediano o largo plazo. ¿Y cómo hacerlo? Es con la convergencia del MACD y la media móvil exponencial. Entonces, nosotros hemos visto ya anteriormente que yo, utilizando la convergencia, me puedo adelantar a la señal. Este es el gráfico semanal, fíjense, el mismo anterior. Fíjense, este nivel de acá es este de acá. Fíjense, entonces esta señal se da antes que se inicie la etapa, el ciclo alcista en términos semanales. Yo sé que la etapa semanal me genera muy pocas señales erróneas, es como las medias móviles de largo plazo. Me generan señales fidedignas, pero menos sensibles, ¿cierto?
Y acá yo necesitaba sensibilidad. Entonces, esta sensibilidad, y para entrar en el mejor trade de todos, yo puedo utilizar la convergencia. Es decir, yo puedo haberme percatado que el histograma estaba sistemáticamente intentando buscar cero. Se fijan, acá no es que un día, no es que un día en una semana el histograma es menor al anterior, sino que son varios histogramas, varias semanas que tiende a acercarse a cero. Cuando eso sucede, y yo lo intersecto con este análisis de acá, yo puedo tomar esta posición larga sabiendo que, a pesar de que todavía no se iniciaba, todavía no se cruzaba el MACD sobre su signal line, sí tenía convergencia. Ya venía convergiendo bastante el MACD con respecto a su signal line, y por ende yo podría haber tomado la mejor posición compradora de toda esta trayectoria alcista de mediano y largo plazo. Entonces, fíjense acá, este es simplemente un ejemplo para decirles que no basta un histograma bajo el anterior. Es decir, esta no es la señal de compra. Yo tengo que ver que sistemáticamente el histograma empieza a buscar cero, y ahí yo puedo inferir esa potencial. Ahí yo puedo decir que realmente está convergiendo y se va a producir efectivamente este cruce del MACD con respecto a su signal line. Finalmente, es muy importante tener en cuenta la reacción del precio, que es otra técnica, más observar que en este ejemplo el MACD rompe bajo su signal line, pero el precio no presenta una reacción significativa bajista. Es muy importante y muy bueno ver que el precio acompañe lo que me está señalando el MACD. Yo debo ver una fuerte reacción del precio. Fíjense que en este caso, en la semana, intenta caer, pero después termina cerrando al mismo nivel que los mínimos anteriores. No fue una reacción realmente relevante. Y genera una señal, una falsa señal. Fíjense, después empieza a subir el precio. Fíjense acá que el MACD se encuentra sobre su signal line y se encuentra bajo su máximo anterior. Y no es positivo, no es fidedigno comprar en este punto. Así que nosotros también tenemos que tomar en cuenta un poco de lo que vimos ayer, de los rompimientos y los movimientos significativos. Fíjense acá. Ahora no hay que ser tan cerrado, y fíjense que en este punto de acá, el MACD está bajo su signal line y está empezando a divergir. ¿Se fijan? El histograma empieza a caer, empieza a aumentar la velocidad, el momentum. Este es el momentum, la velocidad. Y fíjense que esta es una modalidad negativa. Acá ni siquiera el cruce, ya estamos en modalidad negativa, y vemos que el candle, la vela, rompe de forma significativa, el cuerpo de la vela cierra. Esto es un patrón marubozu en términos de velas japonesas. Termina rompiendo de forma clara este nivel. Yo podría haber buscado tomar una posición corta en este punto. Veamos este caso acá. Fíjense, yo veo el cruce en este punto, y en este candlestick de acá, yo veo que efectivamente el MACD está cruzando sobre su signal line y el precio está sobre el techo anterior. Por tanto, la probabilidad de ocurrencia de una alza es mayor. Entonces, como último ejemplo, veamos. Yo podría haber pensado que acá está empezando la convergencia, pero veo que no hay una clara reacción del precio.
cierra levemente menor a los mínimos anteriores. Pero fíjense en este punto de acá, en este candle de acá. Fíjense que ya estamos en modalidad negativa, ya estamos posterior al cruce, ya su MACD va bajo de su signal line, el momentum se está incrementando, la velocidad bajista se está incrementando, que lo puedo ver fácilmente con los histogramas, y veo que el candle fue bajista, con un cuerpo bastante superior a los anteriores y rompiendo los mínimos de todas estas semanas que lo preceden. Y este podría ser un buen timing de venta. Entonces, acá es importante tener en cuenta también la reacción del precio y no ser tan cerrado, sino que ver una combinación de factores y además de meter a esta ecuación también los fundamentos. Y bueno, esto ha sido hasta el día de hoy. Yo